tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y campus virtual. Esta edición consiste en el comentario y la presentación de las soluciones a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional 2020, Castilla-La Mancha, primera convocatoria. Y concretamente vamos a comentar y enfocar la cuestión que dice B. El texto corresponde a una carta del protagonista a su padre. Señale dos características del estilo directo utilizando ejemplos del texto. En primer lugar, vamos a ver con ejemplos y mediante definiciones en qué consiste el estilo directo. También presentaremos una lista de verbos de lengua más frecuentes. Y después nos enfocaremos a la cuestión de la prueba. Por lo tanto, comenzamos. El estilo directo se caracteriza por varios aspectos. Primero, la presentación en un texto escrito generalmente, pero también puede ser un texto oral, de palabras literales que pronuncia o escribe alguien. En segundo lugar, estas palabras literales pueden ir entre comillas o introducidas por una raya de diálogo. Vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo dice: un amigo me dijo esto, dos puntos. No vayas por esa ruta que es peligrosa. De manera que le hice caso y tomé por otro camino un poco más largo, pero más seguro. En este caso se ha optado por utilizar las comillas para reproducir literalmente las palabras que dijo tal persona. El estilo directo es el fragmento que está entrecomillado, pero también se puede utilizar una raya de diálogo. La raya de diálogo es más larga que el guión y se utiliza en los textos narrativos para indicar cuándo intervienen los personajes de un diálogo. El segundo ejemplo pertenece al Quijote, fijémonos. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: «Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza». El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos». Como vemos, hay dos personajes protagonistas en este pasaje: Don Quijote y un labrador. Y las palabras literales que ambos pronuncian o dicen están indicadas al principio de sus respectivas intervenciones por una raya de diálogo. Ambas intervenciones configuran ejemplos de estilo directo. En tercer lugar, las palabras literales que se reproducen suelen ir introducidas por verbos de lengua, los llamados verba dicendi, seguidos de los dos puntos. Fijémonos en este ejemplo. Pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno». El narrador, antes de presentar las palabras literales de Don Quijote, utiliza el verbo decir en la forma verbal dijo, que es un verbo de lengua porque sirve de introducción a las palabras que dice alguien, seguido de los dos puntos. En el ejemplo anterior, el verbo de lengua que se emplea es responder, al que le siguen también los dos puntos. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió. Pero hay muchos más verbos de lengua que deben utilizarse siempre dependiendo del contexto y que de un modo u otro pueden sustituir como alternativas o como sinónimos al verbo decir. Vamos a indicar algunos de esos verbos: preguntar, responder, asegurar, prometer, hablar, exclamar,
aseverar, advertir, añadir, señalar en el sentido de decir algo, indicar también en el sentido de decir algo o añadir algo verbalmente, glosar, argumentar, arguir, increpar o insultar. Como rasgo general, hay que señalar que los tiempos verbales y los deícticos que puedan aparecer en el estilo directo están empleados desde el punto de vista de quien expresa las palabras que están entrecomilladas o que aparecen después de la raya de diálogo, es decir, la primera persona. Fijémonos en el ejemplo. Un amigo me dijo: no vayas por esa ruta que es peligrosa. Tanto el verbo vayas como el verbo ser o como el deíctico esa de esa ruta están utilizados desde el contexto espacio-temporal en el que se encuentra quien dice tales palabras. Fijémonos en que si estas palabras se emplean en estilo indirecto, los tiempos verbales y los deícticos cambian, es decir, cambia el contexto espacio-temporal porque en este caso, en el caso del estilo indirecto, esas palabras van a ser solamente referidas por alguien que normalmente está situado en otro contexto espacio-temporal distinto y por tanto ya no reproduce literalmente las palabras en cuestión. Y además suelen aparecer las conjunciones que y si. Veamos un ejemplo. Un amigo me dijo que no fuera por aquella ruta o un amigo me dijo que no fuera por esta ruta, si estamos ante la ruta en cuestión, por ejemplo, o la estamos señalando en un mapa. Serían dos matices diferentes de esta misma posibilidad. Es decir, esto ya es estilo indirecto. Desaparecen los dos puntos, desaparecen las comillas o las rayas de diálogo, cambian los tiempos verbales, cambian los deícticos y aparece la conjunción que o, en otros casos, la conjunción si, en lugar de los dos puntos. Comparemos las dos versiones. Un amigo me dijo: no vayas por esa ruta que es peligrosa. El estilo directo es lo entrecomillado. Un amigo me dijo que no fuera por aquella ruta que era peligrosa. Esto se diría o se escribiría si quien se refiere a la ruta está lejos de esa ruta. Esto ya es estilo indirecto, que podría tener alguna variante como esta. Un amigo me dijo que no fuera por esta ruta que es peligrosa. Se diría así si quien se refiere a la ruta está cerca de la ruta o la está señalando en un mapa o en un croquis. Por tanto, ahora vayamos al texto de la prueba y a la cuestión por la que se nos pregunta. El texto corresponde a una carta del protagonista a su padre. Señale dos características del estilo directo utilizando ejemplos del texto. Fijémonos bien. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir sobre el estilo directo, la carta en sí misma, todo el texto de la carta, configura un ejemplo muy extenso, eso sí, de estilo directo. Como vemos, todo el texto está entrecomillado porque todo él está configurado por las palabras literales del emisor, un hijo, el protagonista, que escribe a su padre, a quien narra una serie de circunstancias. Evidentemente, una carta es un texto narrativo, escrito en primera persona. Por lo tanto, las coordenadas espaciotemporales, expresadas mediante los diferentes tiempos verbales y los adverbios de lugar y de tiempo, o los pronombres personales y demostrativos, están expresadas desde el punto de vista del emisor que escribe la carta, en un lugar y en un tiempo muy determinados. Fijémonos en estos ejemplos, extraídos del propio texto de la carta. La gente de este poblachón, son las ideas de esta gente implacable, y los militares con quienes hice amistad aquí no le merecen mejor concepto. Aquí privan las ideas más anticuadas acerca de la sociedad
¿Y si le desarmaron los 6 hombres que allí tenía, después ha puesto otros tantos? Nosotros, que aparece una vez, pero que es un pronombre de primera persona, un pronombre personal de primera persona, el pronombre personal me, que aparece varias veces de forma libre o enclítica, el pronombre personal yo, que está omitido, pero digamos que aparece varias veces, aunque esté omitido, en las formas verbales de primera persona. El pronombre personal usted, que aparece también varias veces a lo largo del texto. En consecuencia, ya tenemos dos características: la utilización de las comillas al principio y al final del texto y las palabras literales que escribe el emisor, el hijo en este caso. Todo el texto son palabras literales que dice o escribe alguien y todo el texto está entrecomillado. Consecuentemente, los ejemplos que se nos piden ya están dichos. Las comillas por una parte y por otra, cualquier fragmento que elijamos, cualquier fragmento, nos valdría como ejemplo porque todas las oraciones, frases, párrafos, etc., están expresados directamente por el emisor de la carta, el hijo que le escribe a su padre. Solo deberemos transcribir a modo de ejemplos más ilustrativos algunas oraciones, fragmentos o pasajes del texto. Por ejemplo, el principio de la carta y al azar cualquier otro pasaje breve del interior o del final, como se prefiera. ¿Le divertiría a usted, querido padre, si pudiera hacerle comprender cómo piensa la gente de este poblachón? Ya sabrá usted que casi todo el país se ha levantado en armas. Lejos de intentar yo quijotadas en la casa de esa señora, he procurado evitarle algunas molestias de que no se libraron los demás vecinos. No sé si me veré en el caso de cometer alguna acción violenta, etcétera, etcétera. Ahora bien, y esto es importante, dentro de esas palabras literales de la carta, escritas por el emisor, podemos encontrar ejemplos de estilo indirecto, claro está, porque el emisor se está refiriendo a otras circunstancias que pertenecen al pueblo, a los personajes con los que se relaciona y habla, o a su propia tía, etcétera. Pero en sí misma, la carta, insisto, es un ejemplo completo de estilo directo. Como ejemplos de estilo indirecto dentro del estilo directo, que representa toda la carta, que no deja de ser una narración, insisto, vamos a señalar estos. Ya sabrá usted que casi todo el país se ha levantado en armas. El estilo directo sería así. Sabrá usted esto, el país se ha levantado en armas. Excuso decir a usted que me tiene por un monstruo. En estilo directo, el fragmento sería así. Mi tía me ha dicho, eres un monstruo. Me consta que su hermana de usted cree a pie juntillas que yo voy a tomar por asalto su vivienda. En estilo directo, sería así. Mi tía piensa, mi sobrino va a tomar por asalto mi vivienda. Creen que no hay en el mundo quien emplee otros medios. En estilo directo diríamos así. Creen esto, no hay en el mundo quien emplee otros medios. Verdad es que yo tengo el apoyo de los jefes militares. En estilo directo esto sería así. Los jefes militares me han dicho, tiene usted nuestro apoyo. Y es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual de ESO, de bachillerato, de ciclos formativos y de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que se va incrementando paulatinamente. Muchas gracias y hasta próximas citas en las que continuaremos con otros aspectos de lengua y literatura.